Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy estamos por aquí en un nuevo video para el canal. Mucha gente por ahí me estaba preguntando, dejando un mensajito por ahí, que pues probamos el Jeep Rubicon que acaba de salir unos días antes, para probar si es verdad que el cristal está lo que es blindado, el parabrisas. Así que ahorita vamos a hacer la prueba, ya lo tenemos por aquí, nos encontramos en el casino. Así que vamos a ir probando con diferentes armas. Tengo esta arma, pero tiene mi munición blindada. Vamos a poner una normalita. Vamos a poner esta. Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si es cierto que no se estrella. Uy, esto ya no me gustó, porque creo que ya no pasó la prueba. Se supone que es blindado. Una más. Miren, la que atravesé por ahí enfrente, atravesó por este lado, quiere decir que no es blindado, amigos. Creo que nos hemos llevado un chasco. Nos ha mentido Rockstar. Estas obviamente se van a quebrar. Se supone que estas no son blindadas. Se supone. Aunque estas se ven que están durando más. Miren, esta ya caminó. Esta se supone que igual. Este también. A ver, vamos a darle por aquí enfrente otra vez. Vamos a dispararle a diferente ángulo. Una más. Una más. Pues parece que no es blindado, amigos. Hemos descubierto que es un fiasco, así que no gasten su dinero comprándole el parabrisas blindado. Yo la verdad pensé que sí iba a ser por la forma de lo que es aquí alrededor, que se mira bastante tosco, o sea, bastante blindado. Yo pensé que sí iba a ser real. Por eso hasta yo les comenté anteriormente de que le había puesto eso, porque podría servir para las misiones. Pero pues parece que no. No nos va a funcionar para algo blindado. Pero pues ni modo. Lo bueno que ya lo comprobamos. Ahorita les voy a subir el video por aquí. Este video lo estoy haciendo así cortito, de volada, porque quería enseñarles. Yo también quería saber a ver si era blindado o no. Ya por aquí ya se nos oscureció. Ahora vamos a poner la visión nocturna. A ver, apariencia, accesorios. Visión nocturna, activar. Está. Como verán, no pasó la prueba. El auto es totalmente frágil. No es blindado. O sea, obviamente el vehículo no es blindado, pero se supone que el parabrisas es blindado. Pero pues no, no pasó la prueba, amigos. Así que pues ni modo. Después les voy a subir un video por ahí utilizándolo en lo que es subiendo montañas, subiendo el Monte Chilia. La verdad que es bastante bueno el auto. Está bastante bonito, se puede tunear de diferente forma. Y luego, como les digo, es bastante rápido. Y trepa. Les iba a decir trepa donde quiera, pero ahí no trepó. Pero sí, lo que es todo esto lo sube de volada, fácil, miren. Y rápido. Así que después vamos a hacer una prueba subiendo lo que es montañas, piedras y todo eso. Pero por mientras, pues ya les traje por aquí la prueba del blindaje. Así que pues es falso. No sirve de nada comprarle el parabrisas blindado. Así que pues ya saben, si no quieren gastar en eso, pues igual no vayan a gastar. Así que pues nada, amigos, espero que les haya gustado. No olviden seguirme, suscribirse, activar por ahí las notificaciones, compartirlo con sus amigos y nos vemos para la próxima, amigos. Les mando un saludito y se lo lavan.